A lo largo de 8 generaciones, Pokémon nos ha dejado claras algunas cosas. No es una franquicia que arriesgue demasiado y no tiene la menor intención de cambiar sus mecánicas emblema. Los juegos de la serie principal se han caracterizado por seguir estructuras muy estrictas que, aunque evidentes para muchos de sus seguidores, no han dejado de pulirse con los años. ¿Qué tuvo que hacer Game Freak para hacernos sentir que dimos un paso hacia adelante con la nueva generación? Simplemente supo poner los reflectores en los elementos indicados para hacernos sentir la emoción que la franquicia se merece. Bienvenidos a la videoreseña de Pokémon Sword and Shield. Luego de que la séptima generación se tomara unas vacaciones tropicales, Pokémon Sword and Shield regresa a la fórmula que los hizo famosos. Un niño que sale de un pueblo pequeño con la meta de convertirse en un maestro Pokémon, mientras obtiene las medallas de 8 gimnasios y salva al mundo de una amenaza mayor. Por más emocionantes que sean sus combates y por más divertido que sea cazar monstruos en lo salvaje, la verdad es que su historia y los personajes que rodean al protagonista, con sus excepciones, simplemente se sienten poco trabajados. El trayecto por los 8 gimnasios y la lucha por el campeonato no brillan sino hasta casi el último 15% de la trama. En una región que muchas veces se siente desierta, lo mejor son algunos diálogos con NPCs y varios personajes como Sonia y Bede, cuyos arcos narrativos sí nos muestran una evolución destacada. Fuera de lo anterior, al menos narrativamente, Sword and Shield tiene poco que aportar. En Pokémon Sword and Shield, los elementos que han caracterizado a la serie siguen intocables: capturar monstruos, ponerlos a luchar y acaso intercambiarlos. Lo más interesante del gameplay radica en 4 elementos: las batallas de gimnasio, el poder Dynamax, el área salvaje y las incursiones. La experiencia de cada gimnasio está dividida en 2, una prueba temática al más puro estilo de Sun and Moon y la batalla contra el líder. Aquí es cuando la cosa se pone entretenida. Nuestro personaje se encuentra en el pasillo que dirige a un estadio abarrotado. Se escuchan cánticos y porras, hay luces, banderas y finalmente llega a la cancha. Nunca antes un duelo de gimnasio se había sentido así de emocionante. Aquí se presenta una nueva mecánica, el poder Dynamax. Si ustedes han jugado las 2 generaciones anteriores, les diría que se trata de una combinación entre las Mega Evoluciones y los movimientos Z. Cualquier Pokémon puede activarlo, y cuando lo hace aumentará su tamaño de manera colosal. Será más fuerte e incluso podrá cambiar de forma. Luego de su activación, permanecerá en este modo durante 3 turnos para luego volver a su tamaño original. Pero mientras esto suceda, contará con poderes magníficos y sumamente vistosos. Casi todos los duelos de gimnasio llegan a su clímax cuando 2 oponentes se hacen enormes y se lanzan sus ataques más temibles. El punto es muy claro. Las batallas de los gimnasios han llegado a su mejor momento en la franquicia. Incluso me lamento que sean solo 8 duelos y no 16. Hablemos ahora del área salvaje, otro elemento emblema de la actual generación. Sword and Shield nos hace vivir la cacería Pokémon como siempre lo soñamos, ofreciéndonos un espacio muy amplio y dinámico en donde las criaturas viven libremente. Tal como sucedió en Let's Go, ahora veremos a los Pokémon vagando en las zonas de pasto, pero también los veremos nadando, volando o caminando por las áreas despejadas. El área salvaje es fundamental para Sword and Shield, ya que, además de ofrecernos la experiencia de ir de cacería en un entorno abierto, también alberga otra de las mecánicas principales del juego, las incursiones que llegan directamente desde Pokémon Go. Esparcidas por el área salvaje, hay pequeñas guaridas rocosas que despiden una luz roja. Al llegar a ellas, podremos encontrar 2 cosas, Voltios o Pokémon. Los Voltios nos pueden ayudar a comprar cosas dentro del área salvaje, principalmente discos técnicos, que son los nuevos TMs desechables. Y los Pokémon, bueno, de eso se tratan las incursiones. Luchar entre 4 entrenadores contra un monstruo gigantesco con el fin de vencerlo y, si se pueden, atraparlo. Las incursiones se pueden realizar entre amigos, de manera local o en línea, o con personajes NPC. La única condición es que cada entrenador solo puede poner un Pokémon. Hay 5 dificultades y créanme que las más difíciles los pondrán en graves aprietos. Por si eso no fuera suficiente, hay un número de turnos limitado para cumplir con la misión. Todo esto sucede con la ayuda del poder Dynamax. Uno de los 4 miembros del equipo podrá convertir a su Pokémon en una bestia colosal buscando hacerle frente al enemigo. ¿Podrá derrotarlo?
En una entrevista, el productor del juego, Junichi Masuda, señalaba la importancia de dos factores a la hora de trabajar un nuevo título de Pokémon: tiempo y recursos. Cuando el juego tiene que salir sí o sí y cuentas con un equipo de unas 200 personas en su base, pareciera lógico que el resultado no termine de cuajar en varios aspectos. Animaciones deficientes, un Pokédex recortado, ciudades desiertas, etc. Es algo triste el tema de la animación en Sword and Shield, ya que hay varios momentos en donde el juego luce muy bien, pero la emoción se pierde cuando vemos que un Pokémon da el mismo saltito genérico para hacer cuatro ataques completamente diferentes. Incluso la animación de la Pokébola al capturar a un monstruo se ve acartonada. Lo cierto es que el juego corre a 1080p y a 30 cuadros por segundo en su mayoría, y debo decir que muchos de los modelos de cada monstruo se ven hermosos a la hora de pelear. Como una experiencia completa, Pokémon Sword and Shield es un juego muy entretenido y eso le gana a cualquier arbolito con una triste textura. El limitar los focos de atención a características muy concretas de la franquicia, como los duelos de gimnasio, les da un valor bastante positivo. Tristemente, el no aprovechar todas las características del nuevo hardware termina por pesar en una región simple, con una historia olvidable y con detalles técnicos que quizá con más tiempo de desarrollo se pudieron haber evitado. Al estar inmersa en tantos contrastes, la octava generación no se posiciona entre las mejores de la serie principal, pero sí es un juego que los fans de Pokémon podrán disfrutar. Por todo lo anterior, le damos a Pokémon Sword and Shield el score de 83. Para una reseña más completa, no te olvides de visitar AtomixBG. Mientras tanto, no olvides de suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con tu maestro Pokémon de confianza. Yo soy el Dr. Carvajal y aquí seguimos cotorreando en Atomix, ¿cómo no?